De hoy porque Antel registró en el año 2020 una ganancia neta de 179 millones de dólares según el balance anual auditado por la consultora KPMG. El informe señala que la empresa estatal registró un fuerte crecimiento tanto en la actividad del tráfico como en cantidad de clientes y principalmente en términos de resultados operativos. La empresa prevé destinar 152 millones de dólares este año en inversiones, una cifra superior a la destinada en 2020 cuando fueron 135 millones de dólares. ¿Cómo ha afectado para la situación de Antel la pandemia? ¿Cuáles son también las políticas que se han desarrollado en los últimos meses y los beneficios otorgados a los clientes en el marco de la crisis sanitaria? Vamos a hablar de todo esto con el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, que nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales. Gurméndez, bienvenido, gracias por acompañarnos, buen día. Buen día Ignacio, buen día a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Un placer, gracias por estar con nosotros. Bueno, Gurméndez, quiero comenzar preguntándole por estos datos que estábamos comentando para profundizar un poquito más sobre la situación financiera de Antel y el balance de la ganancia registrado del año pasado. ¿A qué se atribuye esta situación? ¿A qué usted le atribuye estos datos? ¿En qué políticas se han profundizado por parte de las autoridades en la empresa estatal? La primera cosa, creo que todos lo tenemos muy claro, que el año 2020, cuyo balance comentamos, es un año que está afectado por esta situación de pandemia, esta situación que afecta la vida de todos los uruguayos y también de Antel. Es en ese lugar que se dan estos resultados. Es un año de dificultades, pero al mismo tiempo un año de gran demanda, de gran exigencia sobre la empresa, que nos obligó a soportar situaciones, como decíamos, de un uso muy intenso de las telecomunicaciones por un lado, sí, problemas operativos afectados por la pandemia por otro, y creo que la clave de los resultados, que son los mejores resultados operativos de los últimos, el mejor margen operativo creo de los últimos 16 años y los mejores resultados desde hace muchos años, fundamentalmente estuvieron en el cuidado de cada peso, ¿no? En gastar menos y gastar mejor y llevar adelante una política de manejo prudente de los dineros que nos confía la gente. Tuvimos una reducción del 8% de los gastos operativos. Entonces creo que ahí está la explicación de un año difícil, porque los ingresos cayeron un poco, pero logramos mejorar y exhibir estos resultados con un esfuerzo de buena administración de nuestros recursos, apuntando a las cosas que importan y buscando la eficiencia operativa de la compañía, que si ustedes pueden observar el margen operativo de la compañía, que de alguna manera mide los resultados financieros contra los ingresos, que es una medida de la eficiencia, tiene una ahí lo estamos viendo. Claramente ascendente, es, sí, es de hecho muy impactante en ese sentido cuando uno compara con algunos años hacia atrás. ¿Y por qué crecieron así de manera tan sostenida estos márgenes? Bien, yo creo que básicamente por la gestión del gasto, como decíamos. Particularmente hubo gastos ahí, por ejemplo, en algunos años que se ven allí donde hubo, de alguna manera, creo yo, un nivel de gasto excesivo. Eran otros momentos también de la economía. Lo interesante, creo, es haber logrado tener estos resultados en un momento de grandes dificultades. Creo que con las mismas dificultades también fue un año de gran exigencia y también de gran crecimiento para Antel en ese sentido, que también explica el resultado. Nosotros tuvimos un crecimiento del tráfico gigante. Creo que todos los uruguayos, cada uno de nosotros, ustedes, yo, quienes nos ven, quedamos de alguna manera en esta situación donde vivimos conectados a la pantalla. Es decir, nuestra vida se ha transformado en esto que estamos haciendo ahora por Zoom. Estamos utilizando aplicaciones que antes no usábamos. Estamos muchas horas conectados permanentemente en nuestras propias casas en el momento de las restricciones mayores de movilidad. Convivimos padres, hijos, teletrabajando, entreteniéndonos, mirando alguna serie, haciendo educación virtual. Todo esto puso una demanda muy grande y naturalmente se reflejó en crecimientos gigantes del tráfico. Por ejemplo, en la telefonía móvil, en la telefonía celular, Si uno mide la cantidad de gigabytes, que son los datos que se usan para las comunicaciones móviles, crecimos 60% en el año 2020. Y cuando uno va al consumo en los hogares, con la banda ancha al hogar, el crecimiento fue del 40%. Entonces, fue un año muy exigente. Fíjense, por ejemplo, que tuvimos también más clientes. En el año 2020 superamos el 1 millón de hogares conectados con banda ancha residenciales en el país. Tuvimos un crecimiento del 5% de conexiones de banda ancha, crecimos un 3% incluso hasta en telefonía fija y móviles, que es un mercado muy competitivo y además muy saturado, porque en Uruguay casi todo el mundo tiene más de un celular en promedio, también crecimos un 1%. Gurméndez, hubo un aumento de la morosidad también en este año de la epidemia, ¿no? ¿Cómo hizo frente Antel a ese tema? Porque en su momento se anunciaron beneficios a los usuarios, justamente por esto que usted menciona, ¿no? Por la gran necesidad de la gente de tener conectividad y una utilización en una mayor cantidad de tiempo de lo que se hacía habitualmente, quizás. Y esto obviamente generó no solo quizás en algún momento dificultades para el acceso a la conectividad, sino también el tema de que la situación económica del país influye en un aumento de la morosidad, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se vio la situación? Es correcto. El año pasado nosotros, en el momento más difícil de la pandemia, cuando se empezó a reflejar en las cuentas y en las dificultades de la gente de poder pagar sus facturas, sí, tomamos una serie de decisiones. La primera fue establecer de oficio, con carácter general, un gran esquema de financiación que permitiera a la gente pagar en 24 cuotas a los que estaban en esa situación para aliviarles la carga financiera por el momento que estaban viviendo. La otra tuvo que ver con establecer un mecanismo distinto para estas personas, que fue transformar sus servicios de contrato, estos que nos obligan a pagar una cuota fija mensual para mantenerlos, en un régimen muy parecido a lo que son los prepagos, de forma que las personas pudieran mantener el servicio activo, mantenerse conectados, pero ir con un mecanismo de recargas en función de lo que quisieran consumir y de lo que pusieran pagar. Y eso creo que fue una política exitosa, porque mantuvo a la gente conectada. La gente comenzó a pagar cuando se dieron las circunstancias, y lo importante es que no bloqueamos a estos hogares que tanto necesitaban de la conectividad en el momento más difícil. Gurméndez, en los últimos meses también distintos clientes, usuarios de Antel se han quejado un poco del tema de la conectividad, ha habido algunas fallas. ¿Esto responde al crecimiento grande que usted mencionaba recién de clientes o a qué se debe? Sí, es un tema que lógicamente nos preocupa a todos y lo vivimos cada uno de nosotros o muchos de nosotros en alguna experiencia personal. Se lo voy a explicar porque creo que la explicación está bastante clara. Recién hablábamos de lo que fueron esos crecimientos gigantescos sobre el tráfico, es decir, nuestra red, nuestra infraestructura tiene que soportar un tráfico enorme que creció enormemente. Por ejemplo, imagínense una radiobase, o para hablarlo en términos que la gente nos entienda, la antena donde están conectados una cantidad de usuarios o de clientes de celular. Con la pandemia cambió totalmente el hábito de la gente. No solamente consumimos mucho más por todas estas cosas que hablábamos recién, sino que además consumimos en otros lugares donde lo hacíamos habitualmente, porque dejamos de trabajar en un lugar y nos desplazamos para trabajar en otro o para educarnos en otros lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esas antenas, por decirlo de alguna manera, hay mucho más gente consumiendo mucho más tráfico y mucho más gente conectada al mismo tiempo. Entonces, se produce un problema de capacidad del sistema, de capacidad que hace que se pueda degradar aspectos de la calidad del sistema, como por ejemplo la velocidad de subida o la velocidad de bajada. Por ejemplo, el uso del Zoom es una dificultad importante porque es un uso distinto al que se hacía antes, requiere más velocidad de subida y no era el patrón habitual que usaba la gente. Pero bueno, en definitiva, hay una carga muy grande sobre el sistema que degrada la señal. Por suerte, el Uruguay tiene una red muy robusta de telefonía, tanto celular como de la propia fibra óptica, que sabemos que tiene una gran densidad de acceso en el Uruguay, es una red que llega a muchísimos hogares, que en términos comparativos con otros países nos permitió soportar esta demanda de una manera que, por ejemplo, no tuvimos que hacer cosas como ocurrió en España. En España, cuando toda esta situación comenzó con las restricciones de movilidad, las empresas de telecomunicaciones llegaron a hacer publicaciones en los medios pidiéndole a la gente que no se comunicaran tanto, que bajaran sus cámaras para no consumir tantos datos, para evitar el colapso del sistema. Entonces, los problemas de calidad de servicio que se pueden estar generando son la lógica contracara de esta situación de demanda extraordinaria en el tráfico. Y está claramente asociado. Cuando uno analiza la velocidad contra el consumo intenso de la gente, ve que el aumento intenso del consumo es lo que baja la velocidad. Y eso, la verdad, ayer lo comentaba con el equipo de ingenieros y el equipo técnico de Antel, mirábamos datos de Europa, de Estados Unidos, de distintos países con redes de telecomunicaciones desarrolladas, y francamente estaban viviendo la situación similar. Ahora, ¿qué hicimos nosotros en esta circunstancia? Fundamentalmente tratar de dirigir la inversión, aumentar la capacidad de las radiobases, a tratar de modernizar e ir renovando muy especialmente los aparatos que tenemos en nuestras casas, los famosos, son los routers o las OTNs técnicamente, pero es la cajita, digamos, que están en nuestras casas. Allí hubo un rezago muy fuerte de muchos años de renovación y de inversión en Antel en ese punto, y ese es uno de los cuellos de botella de la calidad del servicio al hogar. Y además hay todavía en el Uruguay aproximadamente 147.000 hogares uruguayos que no tienen la fibra óptica, y especialmente en el interior del país, que tienen la conexión famosa de cobre, que no puede soportar una demanda y un uso tan intenso como el de la fibra óptica. Entonces allí nosotros pusimos los recursos y el foco para tratar de volcar las inversiones y la plata para resolver problemas, por ejemplo, de completar la fibra óptica en lugares como Pando, Piriápolis, Pan de Azúcar, Nueva Alvecia, Rosario, es decir, ciudades del interior importantes que todavía están a medio camino en la fibra óptica. Y para adelante, ¿cuándo van a tener esas ciudades completa la fibra óptica? Estas que mencioné recién las mencioné porque van a quedar terminadas antes del fin de este año. Que creo que es muy importante. Y estratégicamente hay una definición que creo que no la he comentado públicamente todavía, pero Antel, en su meta estratégica para este periodo, tiene el objetivo de sustituir estas 147.000 conexiones de cobre que todavía existen en el Uruguay antes del 2023. O sea, queremos, realmente migrar todos estos hogares que tienen esta forma antigua a la fibra óptica. Y por último, y yo en esto ojalá se cansen de escuchármelo y ojalá se cansen de verme o de vernos trabajando en este sentido desde Antel, es la conectividad del Uruguay rural profundo. Hay una cantidad de localidades del interior del país que no es que tengan un problema de calidad del servicio como el que podemos estar ocasionalmente viviendo nosotros. Hay gente que no tiene conectividad ninguna. En localidades lejanas, estos uruguayos, estos compatriotas, no tienen las mismas oportunidades que pueden tener estas personas de la ciudad. Entonces, nos parece de elemental justicia de una empresa pública poner prioridad en estos puntos, y seguramente ustedes habrán advertido cómo estamos intentando, como lo hemos hecho en los últimos meses, llegar a localidades como Diego Lama, Paso Hospital, Paso del Cerro, Carahuatá, cada punto que son realmente de las gratificaciones más importantes. Cuando uno instala allí una radiobase y una antena y ve que la ciudad vuelve a vivir, porque esta gente estaba fuera de las oportunidades, como decíamos, de la vida moderna, es realmente gratificante. Es un esfuerzo muy grande que Antel está haciendo. No es tan fácil llegar, ubicar, Nos está ayudando mucho la ANEP, porque en muchos casos estamos instalando nuestras radiobases y nuestros equipos en las escuelas rurales. Hemos firmado un convenio y nuestro objetivo para este año es completar 50 de estos puntos alejados como decíamos, del Uruguay profundo. Estamos poniendo mucho empeño en eso. Gurméndez, vinculado a esto que viene explicando, ¿cuánto de continuidad y cuánto de cambio está viendo en esta administración de Antel en su estrategia de inversiones respecto a lo que pasaba en las administraciones anteriores? Porque Antel, digamos, ha invertido mucho en los últimos años, la Antel Arena, el cable submarino, la fibra óptica, el Data Center, digamos, inversiones de distinto orden, que algunas han sido polémicas, otras no. En la mirada con la que usted está en Antel, ¿cómo se está redefiniendo esa estrategia de inversiones? Bueno, creo que lo primero que debo decir es que el pulso inversor o el impulso inversor de la compañía se mantiene. Como señalaban en la introducción, para este año 2021 nosotros tenemos previsto ejecutar inversiones del orden de los 152 millones de dólares, incluyendo infraestructura, espectro, todo lo necesario para robustecer y fortalecer la red tanto móvil como de fibra óptica. Entonces, el cambio fundamental, diría yo, es que estamos orientando los recursos fundamentalmente a lo que es el centro de nuestro objetivo central, que es brindar telecomunicaciones en el país con carácter universal y llegar a todos lados. La diferencia que naturalmente salta a la vista y se ve en la propia gráfica es que nosotros no vamos a invertir en algunas cosas como pueden ser accesorias, creemos nosotros, al negocio principal. El director de Planeamiento y Presupuesto, en este contexto de necesidades de aplicar eficientemente los recursos, para este periodo de 5 años que nos va a tocar manejar Antel, nos estableció una reducción de la inversión del 15% con respecto a los 5 años anteriores de la administración anterior. Sin embargo, como esa reducción del 15% afecta en el año anterior, en el quinquenio anterior, muchos de esos recursos, millones y millones de dólares fueron a cosas como el Antel Arena y esos proyectos accesorios. Cuando uno mira lo que nosotros vamos a invertir en telecomunicaciones, resulta que la inversión va a ser, le diría que un poquito superior en lo que tiene que ver con infraestructura. O sea que yo diría que en ese sentido no hay cambios en cuanto a que seguimos con un ritmo de inversión muy fuerte. De hecho, nuestros resultados económicos se vuelcan fundamentalmente a la inversión en la red. Nosotros vamos a dar un salto tecnológico importante durante este periodo en materia de móvil, porque vamos a avanzar a la siguiente generación tecnológica de telefonía celular, que es la 5G. Entonces, ahí sí diría que hay una continuidad. Hay una continuidad en el sentido de tratar de mantenernos en cosas que tecnológicamente son relevantes, como la expansión de la fibra óptica, pero como decíamos, tratando de llegar a todos. Y hay un cambio en el sentido que vamos a impulsar una renovación tecnológica muy relevante para el país en este tiempo. ¿Qué ciudades del Uruguay están todavía lejos de tener el 100% de la fibra óptica? ¿Nombró las que iba a terminar este año? ¿Cuáles son las que siguen o las que todavía están lejos? Hay muchas. Mire, si me pongo a nombrar, después en Twitter me empiezan a llegar nombres y nombres y nombres de localidades y de ciudades de las que me olvidé. Así que prefiero no nombrarlas, pero realmente hay una asimetría, si se quiere. Ha habido un rezago muy claro, muy marcado, entre lo que ha sido el destino de las inversiones de Antel, entre lo que es Montevideo y el interior. No es que unos sean mejores que otros, pero claramente nosotros en esta etapa inicial estamos poniendo gran énfasis y prioridad en el interior, porque son los que han quedado más atrás. Y en ese sentido, por ejemplo, el presupuesto de fibra óptica de Antel para el año en curso, el 85% de los recursos van a ir para el interior y en fibra óptica, y el otro 15% para atender algunos barrios periféricos de Montevideo que también habían quedado en ese sentido rezagados con respecto a otros puntos. Pero ¿hay ciudades que estén en cero en cuanto a fibra óptica? Sí, sí, ciudades chicas, ¿no? Las ciudades más chicas, porque estas ciudades que yo mencioné son las ciudades donde se produce una situación que quizá es la más irritante, si se quiere, socialmente, y es que la mitad de la ciudad tiene, o una parte de la ciudad tiene fibra óptica y la otra no. Entonces eso es una desigualdad que se hace bastante enojosa para los ciudadanos de esos lugares, que fue una situación que quisimos subsanar. Además son las ciudades más importantes. Pero después hay muchas ciudades del interior más chicas, del orden de algunos miles de habitantes, que sí, que no tienen fibra óptica, o lugares muy especiales, por ejemplo, Laguna Merín, en Cerro Largo, por mencionar una localidad, o Solí de Mataojo, donde allí definitivamente no hay fibra óptica para nadie. ¿Qué pasó allí, Gurméndez, el año pasado y en lo que va de este año, en los lugares donde no hay fibra óptica ni conexión con los niños que no podían ir a la escuela? ¿Cómo lo solucionaron? Bien, ese es el drama, digamos, más importante que desnudó la pandemia. Es el que estaba tratando de señalar, que para nosotros fue la exhibición más importante de esa desigualdad, y el esfuerzo nuestro está en tratar de llevar esa conectividad a estos lugares, instalando radiobases en cada una de estas escuelas. En el medio de la pandemia, el crecimiento de la infraestructura evidentemente no se puede hacer de un día para otro. No se puede ampliar y llegar a los lugares donde no se ha llegado en 15 años, en pocos meses. Pero sí hicimos el esfuerzo de tratar de fortalecer y llegar a estos lugares, y creo que el esfuerzo más importante que hizo Antel en ese sentido, y muy especialmente en estos últimos meses, fue el esfuerzo por tratar de lograr la gratuidad o el acceso más económico a los contenidos educativos. Allí trabajamos muy fuerte con el Plan Ceibal y con ANEP, desde el punto de vista tecnológico, para hacer algo muy importante, que fue traer la plataforma de conferences, se llama. Es como el Zoom que utilizan los profesores para relacionarse con los alumnos, los docentes entre sí, para dar las clases virtualmente. Esa plataforma estaba instalada en Estados Unidos, y en un esfuerzo conjunto con Antel lo radicamos en el Data Center de Antel, y de esa manera pudimos exonerar el costo de estas comunicaciones, que fueron totalmente gratuitas, para no cargar sobre el presupuesto de las familias el esfuerzo de la conectividad virtual de las clases no presenciales. Ese esfuerzo lo tratamos de profundizar fuertemente en abril y en mayo, cuando Antel tomó la decisión de dar un beneficio extraordinario de 10 gigabytes gratuitos a todos sus clientes, y 50 gigabytes gratuitos a los clientes de Universal Hogares, que son los familias que están en los sectores más vulnerables. Este bono gratuito que se dio perseguía fundamentalmente el estímulo a la gente a quedarse en su burbuja, y muy especialmente, y fue la motivación seguramente principal, asegurarnos que el uso de las herramientas tecnológicas para asistir a clase no pesara sobre la economía de las familias uruguayas. Creo que fue un gran esfuerzo para tratar de blindar abril en su momento, después lo extendimos para mayo. Vamos a seguir estudiando soluciones para la educación en estos tiempos difíciles, y ese fue seguramente una de las medidas más importantes que hicimos en pro de la educación de educación pública, y en este caso favoreció a todos, ¿no? A todo el mundo, y también a los que teletrabajan, a los que utilizan la conectividad para otras cosas. Gurméndez, y ahí, si me permiten, me gustaría agregar algo que es importante y que surge también del resultado de los balances, que tiene que ver con los precios. Bueno, le iba a preguntar eso, porque usted está haciendo hincapié en este beneficio, ¿no? Y estoy repasando en la página de Antel los precios de los planes de Internet, por ejemplo. 1.355 es el plan más barato de fibra óptica, el fibra básico, y después de ahí va hasta los 3.800, 3.995 pesos. Quería preguntarle si existe alguna posibilidad de ciertas rebajas específicas o de rebaja de los costos que parecen ser un poco altos para la necesidad de conectividad que existe actualmente. Sí. Indudablemente hay una gama muy amplia de distintos planes, sí, para que la gente trate de poder encontrar el plan que le sirva o eventualmente un esquema de recargas. Yo le digo que la mejor manera de buscar la mejora de precios y de tarifas va por el camino de lo que indicábamos al principio. Nosotros vamos a poder, evidentemente, reflejar en las tarifas si cada peso que yo cuido en el gasto operativo es eventualmente el peso que yo voy a poder reducir de las tarifas. Entonces me gustaría comentar, y creo que hay ahí alguna gráfica que recién envié, porque hicimos un esfuerzo muy grande en los precios. Cuando uno mira esta gráfica, te puede observar que, por ejemplo, a ver, el componente más importante del consumo de telecomunicaciones de los uruguayos como clientes o de las familias son los datos. Los datos se miden en gigabytes. Entonces, el precio de lo que estamos pagando en promedio por gigabyte es seguramente el concepto más importante a analizar. Cuando uno ve esta gráfica, puede observar que en el año 2020 el costo del gigabyte, que pasó a 5 pesos, se redujo sustancialmente, tanto en términos nominales como en términos reales, es decir, en términos teniendo en cuenta la inflación. Esta gráfica que estamos viendo muestra la caída del precio promedio del gigabyte el año pasado, en términos constantes, es decir, deflactados por el IPC, pero también bajó en términos nominales. Y esta baja que vemos aquí es del 26%. Ustedes ven que venía cayendo de alguna manera el costo de este precio, pero el año pasado fue el año en que tuvimos la reducción más importante. Lo mismo ocurrió para móviles, que tenemos allí otra gráfica donde se exhibe la misma situación. Y en el caso de los móviles, el costo del gigabyte nuevamente cayó. El costo del gigabyte en móviles es la tarifa más importante de consumo, como decíamos, del Uruguay, y cayó un 33% en términos reales. ¿Y esto a qué se debe? Porque mucha gente tiene la percepción, bueno, Antel ajustó las tarifas, subió los precios. En realidad, los ajustes fueron por debajo de la inflación y durante todo el año 2020, además de hacer este ajuste por debajo de la inflación, hubo muchísimas promociones, recargas que dieran 2x1, hicimos bonificaciones en las tarifas para el hogar, se dieron bonos gratuitos, se ayudó a Universal Hogares. Y especialmente creció mucho el tráfico. Entonces mucha gente que también tenía un contrato, digamos, de uso fijo, que pagaba una tarifa mensual por un contrato fijo, utilizó muchísimo más ese dinero, le rindió mucho más sus recursos. Es decir, terminó pagando por lo mismo, pero con un uso mucho más intenso. Entonces creo que esto es bien relevante porque allí se ve el esfuerzo de la búsqueda de la mayor eficiencia de la compañía reflejado en los hechos, porque la tarifa o el precio promedio pagado por giga por los uruguayos en el año 2020 indudablemente tuvo la reducción histórica más importante de los últimos años. Bien. Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Paula, Nicolás, Ignacio, Leo. Buena jornada. Muchas gracias. Tenga buen día. Pase bien. Nos vemos pronto. Chao, estamos en contacto. Chao, chao. Bueno, momento de hacer la primera pausa en el desayuno.